con mucho nerviosismo porque es la primera vez que voy a integrar el Consejo Superior y es algo que te genera mucha ansiedad, con mucha expectativa, pero a la vez con una gran alegría porque por lo que hemos visto hasta ahora hay un gran acompañamiento de los compañeros no docentes, por lo menos a votar. Después los guarismos dirán cómo nos irá en el resultado final. Esta única marca justamente lo que es, ¿no? El espíritu de lo que es el cuerpo, ¿no? Unidad no docente quiere decir todos juntos por la misma causa. Claro, esa es la idea y por más que por ahí no decís, pero son lista única. Bueno, justamente nosotros pretendíamos que al ser una lista única tengamos un fuerte acompañamiento de los compañeros porque necesitamos tener el mayor apoyo posible ante este cambio de rectorado, que gane quien gane, cambio hay. Ya son muchos años de vida en lo que es el campus universitario. El compromiso político afianza lo que es el sello y la credencial, ¿no? Justamente del ser y de pertenecer a una comunidad universitaria. Sí, sobre todo de pertenecer primero al claustro no docente. Uno ya lo toma como que yo no me consideraría otra cosa, por más que soy graduado, por ejemplo, pero para mí primero soy no docente. Y después el sentido de pertenencia a la institución, por eso uno acepta y quiere participar en el órgano de conducción de la universidad, como el Consejo Superior. A la hora de sentarse en la primera mesa, ¿qué medidas tienen pensado implementar? Mira, la verdad que cuando hicimos el recorrido, a los compañeros se nos planteaban como qué promesa qué harían. Y la verdad que uno pretende cogobernar la universidad, uno entiende que no solamente vamos a cogobernar para nuestro claustro, sino que en general. Veremos llegado el momento, porque de acá nosotros vamos a asumir recién en agosto. ¿Qué es lo que vamos a tener de acá de agosto que no terminen los compañeros que hoy están para seguir con algunos proyectos que ya se vienen trabajando y que están en carpeta? ¿Un deseo, un mensaje para lo que resta de la jornada? No, en realidad lo que quiero es agradecer sobre todo a nuestro claustro no docente por la alta participación que hemos tenido de los compañeros, porque al menos sin tener hoy un número hasta ahora, porque no sabemos, hemos visto que han venido masivamente los compañeros. Lo importante es que podemos votar, que valoramos mucho, que estamos en una democracia y que los compañeros pueden ejercer el derecho a voto independientemente por lo que quieren elegir.